Ya estamos de vuelta en Cantabria por la mañana, una y veinte del mediodía de esta jornada de viernes. Y como les adelantábamos en el avance hoy el tono, el toque musical, como cada semana lo pone la profesora de piano América Fernández Agol. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo Bienvenida estás? una gracias. semana más a Cantabria por la mañana. Muchas gracias. América, hoy empezamos eh, bueno, haciendo una propuesta a los espectadores para esta misma noche. Bueno, ya sabes que es que. Eh, nos aglutinamos en el fin de semana y plas, plas, un espectáculo, otro, otro cuando hay cosas todas en fin de semana es imposible pero no somos capaces de <laughs> ponernos de acuerdo eh, hay que corregirse no cuesta nada poneros de acuerdo vale, bueno pues eh, hoy tenemos a las 8 y 30 en el Palacio de Festivales eh, Iván el Terrible con una orquesta maravillosa eh, es una obra de Prokofiev es la orquesta de Novo. Novosibirsk. Sí, ¿no? a ver, espera que lo es, leo. Es complicado Novosibirsk. De decir. Novosibirsk. ¿eh? Orquesta de Novosibirsk. Y se trata de una especie de oratorio, cantata profana, que narra la vida de Iván IV. La vida de Iván IV con su lucha. Uh, para expandir el territorio a través de, de Kazán, con sus problemas con los nobles corruptos, narra la rebelión de los boyardos, en fin, los boyardos que son los terratenientes o los campesinos ricos eslavos, pero fundamentalmente los rusos. Esta es la propuesta de Prokofiev que es en dos partes, aunque se va a representar, dura 75 minutos sin entreacto. La orquesta es muy buena, tenemos a José Coronado como narrador, tenemos una mezzo soprano, un barítono y el coro, que es la coral, la, la coral de Bilibajo. Entonces yo creo que es una, un espectáculo que va a interesar mucho, que va a, ser, va a dar mucho juego y que es muy interesante. Yo creo que hay que acudir. Yo creo que debemos de ir todos. Vamos América, esta, a ver. esta obra he estado yo leyendo un poquito uh -huh. eh, para documentarme. Es considerada por los críticos como grandiosa, como Lo épica. Es. En tu caso, en tu opinión como conocedora, ¿qué, qué lo te parece? es porque este tipo de oratorios profanos es como oh, El Carmina Burana de Carl Orff, o sea, son obras de una enorme importancia musical y de una enorme importancia también a nivel eh, cultural general, porque lo que narran estas obras y el objetivo con el que se han compuesto, por ejemplo, esta misma obra, es una obra que en los tiempos de. Stalin y todo esto pues eh, tenía la intención de eh, digamos que inflamar el espíritu patriótico de los rusos. Claro, todo este tipo de obras que sirven para que la gente tenga esa sensación de ser como un pueblo eh, superior y un pueblo que puede estar por encima de cualquier otra situación, eh, ideas de conquista, ideas de, de hacer que los demás pueblos se rindan. A, a tus pies. entonces está claro que todo este tipo de, de obra es muy importante desde el punto de vista social y desde el punto de vista incluso político porque son obras que se utilizan políticamente como acaban de salir de aquí los políticos pues vamos a meter la baza. De esto de decir que, que los políticos utilizan hasta un chicle para meternos sus ideas por la cabeza entonces pues este tipo de obras en la, en la, el inicio de allá por por los después de la revolución rusa y todo esto fueron muy consideradas por los por los pueblos soviéticos desde el, desde el, el centro del soviet supremo digamos para inflamar el ánimo patriótico ruso. Además, una obra que por primera vez se, se va a hacer aquí en el Palacio de Festivales uh -huh. de Santander. O sea, estreno absoluto. Absoluto, sí. Recomendamos a todos los espectadores. No sé sí. si quedará alguna entrada a estas horas ya. No sé si quedará entrada, pero la verdad es que considero. Yo tengo un abono, entonces yo ya lo tengo desde hace mucho. Pero el precio de las entradas no es exagerado tampoco. Y bueno, a mí mi entrada lo puedo decir sin ningún temor me ha costado 22 euros, Muy o sea bien. que tampoco me he arruinado por ver una verdadera maravilla. Y es hay que entradas de ver? 15 euros. Está claro que a lo mejor esas están ya vendidas uh -huh. porque mmm, cuando siempre las orquestas llenan. Hay que decir que, que llenan menos los solistas, llena menos el cuarteto, un trío, esas cosas llenan menos, pero las orquestas suelen llenar. Hoy también tenemos una audición en el Conservatorio América sí, Cuéntanos. del departamento de Tecla a las uh -huh. siete y media, ya sabéis, en la casita pequeña que está en el patio de la finca Altamira, ahí hay una salita muy maja. Y hoy ahí hay una audición de los alumnos de Tecla y no tenemos nada más. Pero América, ahora no importa porque yo tengo varias dudas en cuanto a lo que es una audición. Sí. Muchas veces, para los que no somos conocedores de este tipo de temas, ¿no? yo por ejemplo, eh, igual quizá desde mi ignorancia relaciono la audición con un casting. Fatal. Uy, qué bueno, cara me está poniendo. Así como con un casting. <laughs> no. Digamos que la audición es ese momento en el que los alumnos de un departamento determinado, el departamento de cuerdas, el departamento de vientos, o en este caso el departamento de tecla, eh, presentan las obras que han trabajado durante un trimestre o durante un tiempo. Digamos que hoy estamos eh, a 19 de enero y ellos han trabajado desde noviembre, diciembre, bueno desde que han empezado las clases a octubre, uh -huh. cuando hayan empezado. Entonces ellos han preparado una serie de obras y eh, ahora ellos, ¿qué es lo que van a hacer hoy? Pues todo ese grupo de alumnos va a ir tocando sus obras, es como una especie de concierto múltiple en el cual los alumnos de ese departamento van a enseñar lo que han trabajado. Cada uno tocará una obra o dos, según el número de alumnos que haya y según la cantidad de obras que los alumnos hayan trabajado. Y entonces ellos tocarán y las personas que acudan allí escucharán cómo marcha su trabajo. O sea, que es abierto al público en general. Sí, sí, es abierto al público en general y además es deseable y es bueno y es importante que las personas puedan acudir allí, puedan escuchar lo que hacen los estudiantes de Cantabria. Es como el día que vinimos y yo traje del otro conservatorio, no del Ataulfo Argenta que es donde se celebra hoy este esta audición, sino del Conservatorio Jesús de Monasterio porque en San tenemos dos conservatorios profesionales que hubo una audición preciosa en donde los alumnos tocaron un quinteto de Boccherini y bueno, fantástico porque eran chicos todos pequeños, muy jovencines y da gusto verlos. Entonces hoy también es bonito ir a escuchar a los alumnos que tocarán allí, pues eh, fantástico todas las obras que ellos hayan estudiado en este nuevo curso. Bueno, pues con esas dos propuestas que nos hace América y además solventadas ya las dudas de lo que podemos encontrar en una audición, porque estoy segura uh -huh. que más de uno tenía esas incertidumbres uh -huh. en la cabeza, América Fernández nos lo ha solventado y repetimos: ocho y media en el Placio de Festivales Iván ser sí. Terrible y a las siete y media en el Conservatorio Ataulfo Argenta, sí. la audición de estos jóvenes. Que merece la pena escuchar. Y que vale la pena que no vayan solo siempre los abuelos y las mamás. Eso te iba a decir, la gente de la familia. Que, que vaya, la gente de la familia, vale, me parece bien, pero a ver, si nosotros vamos eh, siguiendo a esos alumnos, luego ya no nos va a sorprender tanto cuando veamos que hay gente de Santander. Que está teniendo muchísimo éxito en escenarios internacionales, y luego decimos, ¡ay, es de Santander! Como si dijeras, voy oh, hija! Sí, ¿de, dónde pues, ¿De dónde salió sí. este? Pues mira, pues sí que es de Santander, y a lo mejor era tu vecino y te quejaba todo el día de que de que estaba todo el día ahí con la trompeta, dale que te qué Eso pues, pasa, además, ah, que eso pasa. Mira eso pasa. dónde ha llegado. Eso pasa mucho, mucho, mucho. Tenemos que ser considerados, pero es que ahora nos molesta todo. Y entonces, como hemos llegado a este punto de la vida en que nos molesta todo, no nos damos cuenta de que cuando el el niño de al lado está r que dándole a la tecla tiene la posibilidad de ser luego un artista y tú tendrás una entrada gratis y dirás ay es que vengo a escuchar uh -huh. a mi vecino que es mi vecino desde pequeñito pero si no lo toleras pues claro luego no podrás presumir bueno pues ya saben hay que desarrollar esa posible tolerancia y artística que tenemos cada uno y además esa tolerancia. América, muchísimas gracias, gracias por haber estado con nosotros un viernes más. Hasta el próximo La semana viernes. que viene, más y mejor. Más y mejor, eso es. Nosotros hacemos una pausa y volvemos con nuestro compañero Leandro Mateo para hablar de cine.